Se dovessi definire la Juve con una sola parola, quale parola sarebbe? Barrio. Come mai? Porque cuando vine a la Juve pensé que venía a un club no de barrio, sino a un club que era totalmente diferente de lo que me lo imaginaba. Y cuando llegué era como un club grande, pero de barrio. Tenía el barrio en la sangre. Vos ves a un hincha de la Juventus y ves la calle, ves el barrio. Y yo me identifiqué muy rápido con eso. Entonces, creo que para mí la Juve es eso. Cosa hai provato tornando a casa, tornando all'Allianz Stadium? Una sensación muy linda, ¿no? Creo que volver a la Juve me trajo sensaciones que la tenía guardada dentro de mi corazón y que se hace muy difícil de explicar, porque he dejado en la Juve un poco de mi corazón y eso hizo que ayer volviera a renacer eso. Y creo que es una sensación muy, muy linda. Ponerse la camiseta de la Juventus para mí era una sensación muy, muy linda, y ponerme la 10 de Del Piero era algo que era un extra para mí. Ti ricordi il primo compagno che hai incontrato quando sei arrivato alla Juventus? Sí, me recuerdo que fue Gigi en el exploratorio, y me acuerdo que me agarra la cabeza y me saluda, me dice: ¿cómo estás, grande? Para mí fue como algo muy, muy, muy fuerte. Y ya desde el primer día el compromiso era totalmente diferente. Ti ricordi l'energia che ti dava l'Allianz Stadium? Sí. Yo recuerdo que la primera partida, el míster me dice: sabía, Conte, de mi abolia, de mis ganas. Y me dice: la primera pelota que vayas, anda con toda tu fuerza, porque así la gente, el estadio se va a levantar. Y dicho y hecho, cuando la primera pelota que voy a disputar el uno contra uno, voy con toda y la gente se levantó y era totalmente otro ambiente. C'è un gol che ti ricordi in maniera particolare, quello che diresti il tuo gol del cuore? È difficile perché, come dije antes, sempre he jugado con il corazon en la Juve, entonces es difícil de encontrar uno. Pero me quedo con el Borussia, creo que es uno de los más importantes. Pero el de Parma, porque estaba mi papá en el estadio, siempre he jugado para él, ¿no? Entonces, como que cuando él venía, para que la gente se imagine de la Juve, siempre digo que fue como mi primer hincha, ¿no? Mi papá fue como mi primer hincha, entonces es como que cuando venía él, me volvía el niño que jugaba en el barrio, que él me veía jugar. Y bueno, uno cuando venía mi papá trataba de hacer lo mismo, y bueno, esa noche fue como muy, muy especial, porque bueno, acababa de hacer un gol espectacular. Qual è il compagno di squadra che hai frequentato di più nel tuo periodo alla Juve, quello che definiresti il tuo migliore amico? Yo creo que la squadra era il mejor amigo. Teníamos todos una responsabilidad y un hambre de gloria que hacía que todos nos llevemos muy bien dentro del vestuario. Y eso después dentro del campo se veía, la gente lo notaba, porque éramos una familia. Cosa hai ritrovato alla Juve che avevi un po' perso o ti mancava? Y creo que era eso, ¿no? El amor que me tiene el hincha, el amor que me daba todos los días, del primer día que llegué a la Juventud, el amor que me dieron ellos era lo que necesitaba para después darle lo que le di, ¿no? Que le di mi corazón y traté siempre de hacer lo mejor para la Juventud. Fue el club donde, cuando dije que quería volver a mi casa, que era volver a estar con mis padres, a estar con mis hermanos,
me entendió, ¿no? El club en ningún momento se opuso a mi decisión y eso soy un agradecido. Eso. Es gracias a la gente, gracias al presidente, Andrea, que la verdad que uno de los presidentes que me tocó, que tiene pocas palabras y que cumplió con su palabra el día de, que me dijo que me iba a acompañar hasta el avión si llegábamos a la final de la Champions. Y yo siempre voy a estar agradecido con la Juventus porque me entendieron en todo momento. Tú sei rimasto nel cuore dei tifosi, nonostante non sia rimasto tantissimi anni qua. Sí, y eso es mi corazón también, porque como dije antes, desde el primer momento me entendieron que era lo que necesitaba para ser un grande. Y ellos me llevaron a ser un grande. Y cuando decidí irme para mi casa, ellos me abrazaron fuerte y me entendieron en todo momento. Espléndido. Gracias. Prego.